Hola, ¿cómo están, queridos amigos amigas? Una nueva semana para compartir junto a ustedes a través de los estudios de Omega Medios. Estamos muy contentos porque tenemos escenografía nueva y eso de verdad que nos tiene muy alegres. Contarle también a nuestros invitados, porque esta noche son dos, eh, que estamos saliendo al otro lado de la cordillera a través de la señal de Sur Medios para toda Mendoza y también para toda Argentina. Y aquí, dentro del Valle de la Concagua, estamos con nuestros amigos de Frecuencia 7 y también de Cultura. Online. De esta forma estamos dando vida a este primer capítulo, temporada número 9, año 2024. Y nuestros invitados son músicos. Uno de ellos, Yuri, Herrera Ormazaban, perdón, Yuri Heredia Ormazaban y Jorge Pulgar Verdejo. Ellos dan vida a peces voladores. Hola, ¿cómo están? Gracias. Buenas noches. Hola, Bienvenidos. Buenas noches. Hola, gracias. José Luis. Muchas gracias, gracias. por la invitación. Por la oportunidad de estar en el programa y poder salir a todos estos destinos que tú nos has nombrado. Sí, son muchas plataformas, queridos amigos, y ciertamente queremos abarcar a todos los talentos del Valle de la Concagua. Y Putaendo es parte del Valle de la Concagua, ustedes vienen de allá, ¿cierto? Sí. Aunque originalmente eh, vienen de lugares más lejanos. Claro. Tú, claro. en el caso tuyo, naciste en. Bueno, yo nací en Los Ángeles eh, y luego mi, mis padres viajan a Santiago. Y sí, llevamos un tiempo, y en este valle, alrededor de 12 años más o menos, en este años. valle, hermoso valle. En el caso tuyo, Jorge. La mayor parte del tiempo del valle, de acá de San Felipe, putaendo, una temporada que estuve en Valparaíso estudiando pedagogía y música, pero fue un paso fugaz y volví al valle a, a hacer la vida y a hacer música, que es lo que nos apasiona. Bien. Oye, ustedes desde. Eh, cuentan el caso tuyo, desde, desde pequeño, ¿tú te diste cuenta que no tuviera la música? O, o, ¿O te diste cuenta cuando ya estabas más grande, estabas adolescente? No, yo creo que esto de la música a todos no, nos toca cuando somos chicos. ¿no? Uh -huh. Siempre en la casa, en la época de, en que se escuchaba mucha radio, eh, los abuelos escuchaban mucha radio. de esa época eh, que te empieza a gustar, el, la música empieza a sentir. Mi abuelo le encantaba can, cantar tango ¿no? Ah, entonces, tanguero, era bien. tanguero, entonces eso te va quedando como niño y luego vas eh, encontrando otros grupos en Los Ángeles. Escuchaba mucho a Los Ángeles Negros, qué sé yo. Eh, y algunos, Oye, pero esos, Los Ángeles Negros eran de Los Ángeles. Eran de esa región cerca ah, por, por ahí por esa zona que nacieron muchos músicos, ¿no? Cerca de Concepción hay otras grandes bandas chilenas, eh, en los Bunkers me parece que vienen de allá, ¿no? Y los los eh, tres parece que también vienen de allá. Entonces, eh, en, en este mundo de escuchar en la casa, escuchar que la gente canta, que tu abuelo canta, que tus tíos cantan, eh, surge este gusto por la música. Y además de haber estado, pasado por la adolescencia, por un colegio en donde el director eh, era un entusiasta, de por dos, la música. De dos, de, dos cosas, de dos cosas muy importantes, más que, la, más que la educación, bueno, que también es parte de la educación, era del deporte y la música. Ay, era un bueno. entusiasmo, buenísimo, buenísimo. Entonces, eso a uno como adolescente lo marca y toda la vida he hecho deporte y toda la vida he hecho música y he pasado hasta este tiempo por este viaje que es la vida eh, contento. Feliz. Oye, en el caso tuyo, Koki, <coughs> tú desde muy pequeño, ya a los 5 o 6 años, por ahí estuve empapándome un poco tu biografía, que incluso, eh, no sé si estás exagerando, pero soñabas que eras músico y que cantabas delante de la gente y todo aquello. Claro. Los sueños que se van mezclando con la realidad el, del escuchar esa radio AM de mi mamá ahí haciendo acero. A pilas. Eh, claro, a pila en ese tiempo. Eh, soñar que estás está cantando con Rafael, por ejemplo, que sonaba en la radio de fondo. Para mí la música siempre ha estado presente. Yo creo que desde que nací no, 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 no alcanzo a distinguir eh, el espacio que hay entre que está la música y no está la música. Yo creo que la música estuvo siempre eh, desde el ADN, a lo mejor. Eh, y siempre presente. Y después, ya a los 5 o 6 años, ya que uno ya empieza a tener más noción de la realidad, empieza a darse cuenta que existen estos, estos grandes artistas, ¿cierto?, que sonaban en las radios, y uno jugaba o soñaba a ser este, este artista. Yo quería, no sé, por los 7 años aprender a tocar piano. Eh, pero no había piano. Pero en no casa. había piano, no había piano, estamos hablando a muchos años de atrás. Y no conocía a nadie que tuviera piano. No, y aparte que yo vivía en el campo en, en esa época, entonces. Eran las palas, las vacas y, y los pianos que no, no existían. Era no, algo inalcanzable. No, no había nadie que cantara, no, 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 se, no conocía a nadie cerca que tocara la guitarra, por ejemplo, y que cantara. Pero una vez por ahí eh, te estudié al hueso. Un día subiendo una micro, tú te das cuenta que alguien. Eh, sube antes y lleva una guitarra en la mano, Claro, ¿sierto? eso ya, pero estábamos hablando cuando yo tenía 14, 15 años sí. ya, tenía un amigo que vivía cerca de mi casa, un amigo, digo yo, más chico, era, tenía 12, yo tenía 15, y lo veo subir con la guitarra, yo ya me había comprado una guitarra, o sea, mis papás me habían regalado una guitarra. De ahí vamos a ir para allá, de ahí vamos a contar eso, no te me y, y ahí con, con mi compadre aprendimos a tocar eh, los primeros acordes, el que más cuesta el, el fa, por ejemplo, primero, ese... Y una vez ya dominado el fa ya te fuiste con, con todo el resto de los acordes, pero fue una experiencia grata de saber que había alguien que estaba en la misma sintonía de tuya y, y vibrando con lo mismo. Buenísimo. ¿Y el caso tuyo en qué momento tú te das cuenta que eh, los instrumentos musicales te atraen poderosamente? Bueno, como comentaba en la adolescencia, este director de colegio tenía muchos instrumentos. Tenía una banda de guerra, tenía una banda instrumental, tenía un. un, un un taller de un, música. Un conjunto de folclórico de 40. Además. Y tú aprendes a tocar guitarra, per se. Y además había comprado algunos instrumentos como guitarra eléctrica, bajo y batería. En ese entonces yo me entusiasmo por la batería. Y empecé a tocar batería. Eh, en esa edad, los 15 años, tocó batería y luego al mismo tiempo estoy aprendiendo guitarra. Y de ahí me inicio que la música me acompaña y... Todo tipo de música, no, 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 no es. Eh. Oye, pero cuéntame, sincérate conmigo, con toda la gente del valle, que de aquí no sale. ¿Ya? ¿Hiciste de repente algún ejercicio tocando con, con tarros, cosas así, como una batería? Es que eh, anterior a eso, ¿Ya? no, anterior a eso no, porque curiosamente la ¿Por batería uno está no. Más chico, no digo. Claro, bueno, cuando es chico sí, uno siempre coloca tarros, pero ah. eso no lo sabe, y te, luego la vida te da vuelta y, y te encuentras en eso. Eh, no es en vano que en ese entonces mis amigos que tocaban guitarra me dicen, no, tú, que éramos cuatro, tú toca, toca la batería. Yo tenía el tiempo ¿no? Eh, para tocarlo, el tempo, como se llama. Y entonces fui tocando batería antes de tocar guitarra. Y Era. eso estoy hablando de los 15 años. 15 años. Sí, El entusiasmo por, por, por la música te lleva a eso. Yuri, Coque, está todo muy interesante, pero tenemos que ir con nuestros sponsors y para aquello quiero compartir con ustedes... Esta hermosa zapatilla de la familia Nai, que está en todas las tiendas de Casa Ani del Gran Valle del Aconcagua. Si te gusta, está en burdeo y también en negro. Nosotros continuamos con nuestros sponsors. Comercial Automotriz Independencia es una empresa del Valle de la Concagua dedicada a la prestación de servicios automotrices y comercialización de neumáticos, baterías, lubricantes, repuestos y accesorios. Entre sus proveedores se encuentran los mayores importadores de autopartes del país, abierto de lunes a viernes de 9.15 a 19 horas y sábados de 9.15 a 14 horas. Fagalde Ingeniería en Climatización son una empresa con más de 7 años que los avalan. Nuestro valle se caracteriza por las altas temperaturas en verano y las bajas temperaturas en invierno. Por lo mismo, necesitas climatizar tus espacios, con profesionales en el área. Toda la información está en la parte final del video. Fagalde, Ingeniería en Climatización. La Ruca Restaurant, el gran sabor del Valle de la Concagua, abierto todos los días del año, desde las 12 a 20 horas. Una tradición de cuatro generaciones al servicio de la gastronomía típica de nuestra tierra. Gran variedad de platos, postres, ensaladas. Y los mejores vinos de nuestro valle, la ruca, tradición y sabor familiar. Oye, yo quiero preguntarles, porque ustedes dan vida hoy en día, año 2024, estamos arrancando uh -huh. esta temporada número 9, dan vida a peces voladores, sí. cuando los peces son nadadores. ¿Por qué de dónde claro. viene esto, este nombre eh, tan particular, peces voladores? Mira, cada, cada, uno, cada uno de nosotros tiene <laughs> la versión ¿Ya? que se complementa. <coughs> claro. Bueno, nosotros partimos en abril del 2023 ya en serio con Yuri. Anteriormente a eso ya como 12 años que nos conocemos, porque vivimos cerca también en el sector. Pero eh, nos habíamos juntado a guitarrear un rato, canciones de, de Clapton, por ejemplo, de Bob y cosas así anglosajonas también. Uh -huh. Y en abril ya le muestro, le muestro mis canciones, lo, lo que tenía avanzado, y dijimos: Ya, pues démosle. Y se sumó mi hermano, un, un sobrino, y armamos la banda. Y bueno, con el tiempo eh, fuimos quedando los dos. Claro. Ahora, ¿por qué peces voladores? Porque claro. existe en la naturaleza una especie que son los peces voladores que hacen cosas. Que que los demás no hacen. Acrobacias. Saltar claro, sobre la superficie. Claro. O sea, como escapar un poco de la normalidad de lo que hace un pez, que es nadar bajo el agua. Ajá. Ellos buscan, ¿cierto?, arrancar de sus depredadores y, y, y saltan y vuelan, aun cuando en la naturaleza se supone que ellos no debiesen hacerlo. Así como el abejorro, por ejemplo, que, que no, no está destinado como para volar por, por su peso y por aerodinámica. En el caso de los peces, tampoco están preparados para eso. Entonces, un poco como. Esa actitud rebelde que tiene el músico, eso, eso de ir, de nadar contra la corriente o hacer cosas uh -huh. que, es, que escapan a, a la normalidad, es, es por ahí que nos eh, elegimos este nombre. Además también, una vez, no sé, por pues, leyendo un libro de, de, de Richard Bach, el mismo autor de Juan Salvador Gaviota, en un libro que se llama Ilusiones, empieza la historia contando de una, de una leyenda de unos seres que vivían debajo del mar y que hay uno que sale hacia la superficie y todos lo critican, le dicen que está loco y que no lo va a lograr y él sale, se magulla un poco, se choca contra la, las rocas pero después logra nadar en la corriente y después desaparece y todos quedan esperando. Entonces, Mira, ¿eh? entonces nuestra música que también... Es parte de lo que somos, de lo que, es, de lo que sentimos, de lo que creemos, se ve materializado también en este nombre. Fue difícil, sí. ¿eh? No es fácil ponerle el, el nombre a una banda. Sí, claro. Porque sí. estuvimos pensando en, en muchas cosas, pero al final eh, nos, nos decidimos por pesos voladores por este concepto. ¿Ustedes hacen llamar banda o dúo? Banda, me porque el concepto de banda. ya eh, Sabemos que en algún momento vamos a tener que contar con otras personas. Porque hoy día nosotros la, la hacemos todas. Usted, ustedes son la primera línea, la segunda y la tercera. Claro, claro hoy día. Ya, claro. Entiendo. En el caso tuyo, el, ¿el origen discrepa un poco? El No, en, en resumen es eso. Eh, es muy simpático eso de cuando tú le buscas un nombre a una banda. <coughs> y un sentido porque, también. Claro, un sentido, porque hoy día con el WhatsApp nos mandábamos nombres casi todos los días. Nos hacía sentido, la mitad nos hacía sentido. Y hasta que llegamos a esto, pero es eso, ¿no? De un volador que es una. Es una imagen algo surrealista. Es como ver cuando la primera vez que tú ves a un elefante nadar. Sé, Pero ¿cómo? Dos toneladas. Este elefante está nadando. Sí, pues la cámara está tomando que el elefante, con está sus dos moviloso. toneladas, sí. está nadando. El pez volador es eso que, que vuela para intentar escapar, como dice Jorge, eh, de los depredadores. A veces nos sentimos como, como sociedad, como ser humano, sentimos eh, como que todo nos acosa de alguna manera por todos lados. Entonces bien vamos, vamos a tratar de hacer esto un poco de música como decía elbiernitsky eh, tratar de salir de esto que la música nos libera la música nos no salva del, de la locura del caos Entonces esto hace que, que este nombre no, no, no hiciera sentido y además lo ponemos eh, justo en un, en un universo uh -huh. en donde en el fondo es eso es porque si miramos nuestro planeta que está flotando, como dice aquella palabra, un milagro que esté flotando en una oscuridad. Y estamos ahí, somos mayormente agua, entonces estamos flotando en este universo y tratando de, de, de volar. Tres, cuart un poco. tres cuartas partes de agua. ¿eh? Claro, Increíblemente, claro. Eh, el, el hombre ha luchado también contra eso, incluso en algunos lugares donde hay agua, solamente agua, han ido construyendo ciudades. Claro. Tenemos el caso de Dubái, otros cuantos más que. Japón, por ejemplo. Japón también claro. está haciendo lo suyo. Eh, están aprovechando al máximo los metros cuadrados. Exacto. Oye, ¿cómo lo hacen ustedes, músicos? Porque me imagino que ustedes tienen familia. No, así no, es. no están así en, <laughs> eh, en, 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 el, en el limbo, solos en el universo. En el caso tuyo, ¿qué eh, cuéntame. Mira, yo soy casado con Anaís hace harto año, eh, Tenemos cinco hijos. Hoy no han perdido el tiempo. ¿eh? No, sí. <laughs> Con esto de la pandemia, el encierro... Ah, pero es que me estás diciendo que tienes hijos pequeñitos, un sí, año. Sí, mira, tengo un hijo de 22 y tengo las gemelas que tienen 3 años. ¿Las gemelas 3 años? Que nacieron en, en pandemia. ¿Y tú, tú pensaste alguna vez que ibas a ser papá de gemelas? No, nunca lo pensé. De hecho, eh, teníamos dos hijos y... Y era quedarnos ahí, las gemelas llegaron por este milagro divino, ¿cierto? Y, y están hoy día con nosotros. Y hay un, una tremenda historia, a lo mejor nos da otro programa para, para contarte todo, toda la experiencia que tenemos con las gemelas. Nos transformamos en familia guardadora también de una pequeña y ahí también llegamos a cinco elementos en, en nuestra familia. ¿Y ustedes partieron siendo guardadores y después eh, se quejaron con él? Sí, al final eh, logramos adoptar a la, a la pequeña y hoy día ya está con nosotros, tiene cuatro años y, y vive con nosotros. Ya es parte de nuestra familia. El amor todo lo puede. Todo lo puede. Hoy oh, qué lindo. En el caso tuyo, Yuri, eh, cuéntame un poco, porque igual no es fácil vivir con un músico. El músico le gusta la bohemia o no tanto, le gusta la noche. Eh, mientras todos duermen, el músico está inspirado, está creando, o está haciendo algún evento, algún show. Habla eh, un poco de tu familia. Bueno, en mi, en mi caso, uh, mis hijos son hijos grandes ¿ya? ya. Vicente está saliendo de la universidad y, y Belén. Tiene más de 30 años. Y um, yo tengo mi compañera que es brasilera. ¿no? Y los hijos también son grandes y viven en Brasil. Entonces, en nuestro caso, entre comillas, podríamos decir que es más simple. Pero esto tiene que ver principalmente con, con adecuarte a tus tiempos. O sea, no, no pasamos todo el tiempo tocando. O al momento de vida. El momento, claro. Es el momento en que tú nos reunimos a tocar tales días, dos, tres horas. ¿no? Tres horas a veces. Y en eso nos dedicamos. Pero el resto del tiempo nos dedicamos a trabajar. Uh, ambos vivimos en parcela, así que la parcela te demanda mucho tiempo estar en la naturaleza. Es Cegieron muy sanatito, lechuga, algunas cositas. ¿no? Unas de, papas de la... que cosechamos, unos choclos baratos. Sí, vamos a vender papas a 500 pesos el kilo para ah, que la gente ya lo sepa. Está barato. Eh, está barato. Está barato. Sí, eso. aprovechen. ¿ah? Exacto. Eh, pero solamente para quienes hayan visto el programa. Exacto. Claro, se suscriban a nuestros canales y nos manden un, un, un like por un último. Un me gusta, claro. Eh. Entonces, en eso es el orden que te lleva. Ambos, nosotros no somos de, de la noche, de, de, de trasnochar mucho. Ah, ya. Yeah. Eh, somos más eh, como atípicos músicos, en que somos bien eh, estructurados en hacer la música y lo que nos gusta. Y a partir de eso... Eh, estamos creando y en poco más de seis meses eh, tenemos un proyecto que mayormente el, lo, lo lleva Jorge y yo me hago parte de él y me apodero de sus canciones y las trabajo también qué interesante sí porque si es cierto eh, Jorge Coque tú eres eh, creador también compositor claro cierto eso también te da la posibilidad de y que bueno se agradece que haya músicos que estén eh, presentando sus propios trabajos sus creaciones se sí, mira, eh, esto, como, como te decía en algún momento, la música siempre ha estado en, en mi vida y estoy creando canciones desde los 15 años. O sea, yo, yo empecé a tocar y empecé a escribir y a componer. Coque, eh, la música siempre ha estado en tu vida, ¿cierto? Sí. Bueno, en estos ocho años y partiendo del noveno, eh, acá en el set también ha estado presente mi director. Y me dice que tenemos que ir a una pequeña pausa. Perfecto. Ya ha pasado el primer bloque. Usted siga en nuestra compañía que vamos una pausa y ya regresamos. Somos una empresa del Valle de la Concagua. Contamos con neumáticos en todas las medidas o, si no, lo traemos por encargo. Tenemos todos los aceites y lubricantes recomendados por las marcas oficiales. Contamos también con tecnología de punta para chequear su vehículo y, además, la más amplia variedad de baterías en las marcas más importantes a nivel país. Somos Comercial Automotriz Independencia. Bien, queridos amigos amigas, ya estamos de regreso en este segundo y último bloque. La noche ha pasado volando, como los peces voladores con los cuales seguimos conversando. Oye, y nos quedamos en el bloque anterior eh, con, eh, con, el, con la pelota ¿ah? para tirar el penal. Eh, sigamos, por favor, conversando de esto que está tan interesante. Sí, mira, como te mencionaba, yo empiezo a tocar guitarra y empiezo a componer canciones y de ahí no paré. Es como la necesidad de poder expresarse a través de la música y las palabras. Y es ahí donde nos juntamos con el Yuri, ¿cierto? Y, y mi hermano, que toca la batería, mi sobrino, que toca el bajo. Ajá. Y pudimos llevar a cabo este, este proyecto. Desde el año 2020 yo también eh, decidí, después de estar en hartas bandas con que tocábamos cover, eh, canciones de otras agrupaciones, en eh, el 2020 en pandemia. Hacer el propio dedicarme a mis canciones y empezar a producirlas y a subirlas a diferentes pla plataformas y, y canales de YouTube para que la gente las fuera conociendo. Porque cantar solo en la casa y cantarle a nadie y que las canciones queden ahí no tenía sentido. Entonces en algún momento también pensé, bueno, para mis hijas, mis hijos, eh, poder tener un registro que después cuando sean grandes y, y a lo mejor uno ya no esté, decir, mira, ahí está mi papá, estaba cantando. Claro. Y recordarlo como con la esencia del, del músico que es es como la comunión. Claro, con, en el fondo recordar al, al, al viejo, al papá, haciendo lo que más le gustaba, claro, que es la música. Y todo parte así, eh, JL, eh, dejando un registro digital en un mundo digital para que las futuras generaciones tuvieran acceso a esto, porque no sentía que no tenía sentido que las canciones quedaran ahí archivadas o guardadas y escritas en un cuaderno, sino que también eh, viajaran por el espacio, ¿cierto? El espacio digital y la gente las la pudiera conocer. Oye, yo eh, Yuri está viendo, me estaba acordando de unas canciones porque cuando estoy escuchando sus canciones ¿eh? hay una que es muy interesante que habla de eh, eh, la persona que, que está pero que en el fondo no está y, y la persona que está muy lejos no está pero en el fondo está más presente que la que está al lado de uno. Claro. Habla un poco de, de ese juego de palabras. Eso es tan lejos, tan cerca. ¿no? Sí, ahora sí, La composición, yo creo que quien mejor puede hablar de por qué él la compuso. ¿no? Yo hice los, a, algunos arreglos, pero quien, la, eh, quien hace la letra es eh, Jorge. Yo creo que él puede explicar mejor. Vamos a yo, yo la puedo interpretar. Pero vamos a la, sí. a la fuente. Mira, eh, como tú lo dices, es un juego de palabras sí. para expresar lo, cercas, lo cerca y lo lejos que puede estar de alguien. Podemos estar aquí y podemos estar muy lejos porque no estamos conectados pero podemos estar eh, más lejos y podemos estar conectados. Entonces ese es el, 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 el juego de palabras. Eh, claro. Quiere expresar, por ejemplo, lo que buscamos las personas de estar conectados con los otros, pero que a veces es imposible. Oye, eh, buen punto, Yuri, porque de repente uno dice, oye, Yuri, ¿qué onda? ¿Te estoy hablando? ¿Estás en la luna? Y uno está como así. <laughs> ah, sí, sí, eh, ¿qué, ¿qué me decía? Porque uno, claro, justamente no está, como dices tú, la palabra clave, conectado. Me imagino que, que te ha pasado miles de veces, ¿no? Sí, bueno, hoy día, mientras más medios de comunicación tenemos, más lejanos estamos de las personas. Hoy, oh, buen punto. ¿Cierto? Entonces, sí. es eh, bueno. Y Black eso es voice. algo que también me, 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 me llevó a, a que me entusiasmara por las letras que hace Jorge, que son, eh, son bastante claras en ese aspecto. Todas las letras son diferentes, pero son como pequeños cuentos. Y en eso escucharlo es que me entusiasmó el proyecto que él tiene cuando me invitó para poder trabajarlas y trabajarlos solo y algunos algunos arreglos y, y pintura. Él ya tenía pintado el cuadro, yo solamente estoy dando unos retoques, algunas cosas. Finales. Finales, pero, pero él, él, él es el, el quien compone y sus letras, si ustedes las escuchan, las letras, son letras que salen de esas 500.000 canciones que tú escuchas todo el día con las mismas letras, ¿no? que en, lo, en los lugares comunes, en redundancia en las letras, hay una pobreza. En las letras, eh, en, 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 en lo musical, eh, que eh, es interesante que la gente parece que no lee el libro. Sí. ¿no? Yuri, ¿a, a, qué, ¿a qué atribuyes, <coughs> será la falta de lectura, pero ¿a qué atribuyes esta pobreza a la hora de componer y hacer música? Bueno, el, eh, para música hay que ser muy entusiasta, hay que escuchar mucha, mucha música, escuchar a muchos músicos, grandes músicos, y estos músicos que vienen desde, el, desde, desde la fuente, de la base, uh -huh. los grandes músicos bluseros, ¿no? eh, Robert Johnson, Son House, eh, eh, los grandes bluseros de esa época y todos los King, Baby King, Freddy King, Albert King, etcétera, y luego Clapton y otros grandes escritores, eh, músicos, y luego buenos letristas, a eso hay que seguirlos, ¿no? a Bob Dylan, por ejemplo, que recibió un premio Nobel por una nueva forma de, expresa, de expresión. Dylan lo gana por sus letras. No es porque el gallo sea un, un, un tremendo eh, músico, me Buen refiero a, a expositor de música, sino que sus letras son tremendas. Cuando tú escuchas un, un tema que él escribe a los 20 años, <coughs> "Blowing in the Wind" o eh, "Things Are Changing" y otros temas, las letras son tremendas, ¿no? Eh, esas son letras que hay que estudiar. Se han mantenido en el tiempo, claro. También. Se han mantenido. Eso es lo que queda al final. Los buenos letristas, los buenos músicos, sin, sin caer en los grandes músicos, los grandes tríos, los power tríos de los 70, qué sé yo. Eh, pero la buena letra viene desde la lectura, o sea, tú no obtienes una, una buena letra si no eres alguien que te gusta los libros, leer buenos libros. no Por eso caes en la redundancia, que uno claro. escucha los primeros tres, cuatro acordes y Dices, la primera letra no otra vez lo mismo, ¿no? Claro. Entonces. Es lo que me atrajo de, 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 de las letras cuando uno presenta el proyecto y dice, bueno, ok. Bueno, y en el caso Yuri, de, de Coque, tengo <coughs> que decir, y para la gente que está viendo el programa, eh, Coque estudió pedagogía, ¿cierto? Eso, la, la pedagogía también <coughs> es estar al día, estar empapándote, eh, roseteándote, leyendo, informándote, ¿cierto? Y también eso te ha dado la posibilidad, y algo que me gusta que estás haciendo, Coque, que es, eh, aparte de, bueno de estar como director en, en, en un colegio o en varios colegios que, en los cuales tú has estado, que también ha, ha focalizado esta pasión por la música con las personas de la tercera edad, con este coro maravilloso. Cuéntame un poco cómo nace esta idea y cómo se concreta. Mira, eh, yo llego a trabajar con los adultos mayores de la Comuna de Putaendo eh, a través de mi señora. Mi señora eh, apasionada por la danza folclórica, participante en, en varias agrupaciones folclóricas de, de, de la Comuna, y de San Felipe, eh, ella empieza a trabajar con adultos mayores. Y, me, y cuando éramos Pololo, me invita a acompañarla y yo voy con la guitarra y, y así entro con, con los adultos mayores. Y el 2009, cuando yo ya había egresado de profesor, eh, se acerca a la Unión Comunal del Adulto Mayor por un proyecto que tenía con Senama. Y me dicen, es que lo queremos usted. Yo le decía, pero si hay buenos profesores de música en la comuna, porque yo en, en, al fin y al cabo era profe soy profesor de educación básica. Claro. Es, cier es cierto que también estudié un, un tiempo de pedagogía en música, pero oficialmente soy profesor de educación básica. Entonces yo le decía, hay más personas que están a lo mejor más capacitadas, no, pero me decían, porque como es usted, lo queremos a usted. Qué bien. Entonces, eh, y, y fue en una micro, porque al, al principio uno era profe, andaba en micro nomás, <laughs> y en la micro... Como todos, Claro, y, la, y acepto el desafío, eh, y eso fue agosto del 2009, y de ahí continuamos con, con el proyecto hasta el día de hoy, o sea, llevamos 14 años trabajando con adultos mayores, y, y no solamente como la música en sí, sino como la oportunidad de compartir a través del arte de expresarse a través del arte y darle la oportunidad a la gente que le gusta la música a cantar. Yo les decía, no se preocupen si desafinan, no se preocupen si no se saben las canciones, aprendamos a respirar, aprendamos a llevar una vida saludable, aprendamos a ser buenas personas. Eh, y lo que me encanta del adulto mayor es que no se quede en la casa encerrado y, y siga haciendo su vida después de, de, de la jubilación, después de que se pensionan. Y una anécdota, eh, haciendo una, una encuesta un día, en, en, conversando con, con los adultos mayores con los que trabajo, eh, les preguntaba la edad. Eh, y me decían: No, yo tengo 78, yo tengo 80, yo wow. tengo 84. Y era como que, no sé, como que tuvieran 60 años. Y, ¿Y ¿Qué los motivaba? Uno, la amistad. Ya. Yeah. Otro, es cantar, porque cantar hace bien. Para la. está Obvio, comprobado sí. eh, que cantar hace bien. Aunque eh, cante mal uno de repente, lo sí, digo por sí. mí, sí. hablando desde sí. de mi trinchera. ¿ah? Mira, sí, como decía Víctor Jara, yo no canto por cantar ni por tener buena voz, yo canto porque tiene sentido y tiene razón. Entonces, la música es, para mí por lo menos, yo lo vivo así, y, 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 y los adultos mayores con los que trabajo también lo viven así, y no importa cómo cantemos, lo importante es que salimos a cantar y a lo mejor no cantamos un coro polifónico. Pero cantamos a lo mejor a una voz, pero lo pasamos bien. Claro. Y lo disfrutamos y le demostramos al. Y transmiten al, Y le, Claro, y transmitimos, ¿cierto? Y le, y le demostramos al resto que todos pueden. Eso es lo importante. Yuri, ¿qué es lo que más te llena como músico a ti? <coughs> bueno. Uh, aparte, siento, siento... aparte del bolsillo con, con billetes, no, no digo eso. Hoy día, en realidad, Enría, hoy día comenzando, no es, no es, eh, el dinero es lo, lo, lo que menos eh, nos llega. Tranquilo, Lo que más sí. nos llega son endorfinas. Entonces hacer música es algo que agrada, te produce un placer, ¿no? Entonces te provoca muchas endorfinas, como otras cosas, como hacer deporte también algún, una vez cuando uno sale a trotar o a correr, llega un momento en que tu cuerpo empieza a segregar endorfinas. La música produce lo mismo. Después de estar tocando media hora, una hora, o intentando sacar un solo, o haciendo un solo, qué sé yo, eh, te produce un placer tremendo. Es lo que te comentaba anteriormente. El deporte y la música deberían acompañar a todo ser humano. O sea, no, estamos cojeando si un ser humano no hace algún tipo de arte ¿no? o, o no hace deporte. Y, y ahí vienen nuestras grandes falencias como sociedad, en donde estamos de, de pasar desde de, eh, cazadores recolectores, pasamos de día a ser acumuladores, compradores. Entonces, eso nos hace que estemos cojeando de alguna manera como. De cazadores, como... recolectores a compradores. <laughs> Eh, o a consumidores acaparadores, o, sí. claro, acaparadores, ¿no? entonces pasamos a esa etapa en la cual eh, per, perdimos nuestra esencia eh, de que el arte, eh, repito lo que decían, es que nos libera, no, no, nos, libera nos, nos hace libre eh. y grandes pensadores y otros lo han dicho, eh, no sé, Tito Lucrecio, 100 años antes de Cristo, decía, oye, ven a la vida y, y disfruta de ella y retírate de ella como si hubiese sido invitado a un banquete. Se ah, retírate ahí. Qué ¿no? buena esa mentalidad. ¿eh? Entonces, eso 100 años antes de Cristo, lo decía el, eh, Tito Lucrecio, que fue un gran pensador romano. Eh, entonces, eh, en ese estado en el que uno tiene que retirarse de la vida claro. con placer. Y algo que me da placer, eh, eh, respondiendo a tu, a, a tu respuesta, JL, es eh, que me da placer hacer música. Eh, eso es todo lo que espero, cantar, como dice Jorge en uno de sus temas, en un blues, a, a lo que viene a este mundo, cantar entre otras cosas, obviamente, sí. ¿no? porque somos un, 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 tenemos un, un gran aspecto eh, en la cual podemos desarrollarnos como seres humanos, desde educadores, de trabajadores, pero el arte es importante. Buenísimo. Oye, estamos hablando de, de, de cosas positivas, de experiencias vividas y todo, pero también hay que hablar de lo, de lo bueno y de lo malo. ¿Qué es lo, ¿Cuál ha sido el momento más difícil, en el caso tuyo, Coqui, con respecto a la música? Mira, J.L., el primer gran impasse que tuve con la música fue yeah. cuando falleció este amigo que te mencionaba, que yo lo conocí cuando él tenía 12 años y que estuvimos tocando y el, el, un cáncer terrible, mi compadre Ale, ahí eh, falleció. ¿Cuándo fue eso? En el, el, el año 98. Mm -hmm. Y yo ahí decido en algún momento colgar la guitarra y decir, ya no, hasta que no más llego porque la verdad que, que fue, fue complejo. O sea, era, 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 era un hermano, era... Es una persona que estaba ahí acompañando un proceso y, pero, ¿y donde porque, los dos porque, crecíamos. ¿Por qué y colgar la guitarra y no seguir cantando quizás por él también? Claro, eso fue eh, la primera reacción. La reacción, pero después dije, no, si esto tiene que seguir, eh, y después de eso. <coughs> Maduraste la idea. Claro, maduró la idea. Ahora, también después, como el año 2005, también en algún momento digo, ¿sabéis qué? Hasta, hasta, hasta acá nomás. Pero nunca me he retirado completamente. En algún momento sí dije me retiro y, y vendí todo. O sea, no me, me quedé con la guitarra de palo. Y, Chuta. Y de ahí volver a reinventarse volver a invertir. Y, y lo que tenemos hoy día también, es, es gracias a esta inversión. En algún momento tú dijiste, José Luis, JL, Ajá. es meterse la mano al bolsillo que está lleno. Pero es para un músico, para nosotros, es invertir, invertir, invertir. Claro. Y en algún momento. Cuando despegue nuestra carrera sabemos que a lo mejor va a venir de vuelta alguna ganancia. Pero hoy día es invertir para poder hacer lo que tú quieres hacer, lo que te llena, lo que te satisface. Conversábamos en el ensayo ayer con el, con el Yuri eh, de, de cómo nos hace sentir la música y cómo nos permite viajar y conectarse con uno mismo también. Y le, le, yo le decía al Yuri, yo cuando canto es como... Que entro tanto en mí que al final, eh, cuando salgo, salgo hasta con el ombligo para el otro lado. <laughs> El ombligo vuelto. Oh, increíble. Oye, yo les voy a contar, eh, eh, siendo un poco autorreferente, yo no, no, no canto, no, lo mío no es la... Me encantaría. De hecho, hay gente que dice, oye, JL tiene una tremenda voz. Entonces, cuando va, voy a los karaoke, lo que hago, animo un poco, ¿viste? A uno a la gente para que yeah. salga, paso el micrófono y todo. Pero muchos piensan que tengo muy buena voz como para cantar. Pero una de las cosas de las cuales yo me siento tremendamente agradecido de la vida y de Dios también es que eh, tengo, por ejemplo, esta semana, la primera de enero, la posibilidad de conocerlo a usted. Cada semana voy conociendo un, eh, nuevas historias de vida, de superación, de sueños, y sus historias, sin duda, para la gente que está en sus casas dice: oye, ellos pueden, han podido, y realmente uno está como medio inestable, y esto sin duda va a servir como un empujoncito. Para muchos que están ahí en la música y, y están medio vacilantes y dará resultados y todo, bueno, eh, en la vida dicen que uno tiene que hacer lo que más le apasiona y lo demás viene por añadidura. Así es, JL. ¿Qué me dices tú? Hay que hacerlo y hay que arriesgarse y hasta la última consecuencia, hasta cuando ya no, no se pueda más. Hay grandes historias de músicos, de artistas que han estado al borde del colapso financiero, eh, de salud, anímico y que han estado pasando hambre y después también por claro ahí. Sí. y que después eh, brillan y surgen y son grandes artistas hoy en día que nosotros reconocemos o, o que nos encontramos en la historia con, con esta la historia de con esta Gabriel, biografía, por ejemplo la historia Exacto. de Selena la historia de, de tanto de la de, la, de nuestra Mon Laferte la -La que, la que Mont -La andaba cantando claro. en bares por ahí en la estación sí. de metro y ahora es tremendamente reconocida. Oye, ¿qué se nos viene para este 2024 está recién arrancando, queridos amigos, peces voladores? Estamos preparando nuestra primera eh, larga duración, <laughs> nuestro primer álbum. ¿Ya? ya llevamos mezcladas tres canciones en, en, en el estudio que tenemos en la casa. Eh, la idea es, después de esto, es producirlo a gran escala y poder subirlo a las plataformas ya. Eh, para que la gente tenga acceso hoy día, igual están en las plataformas, ya están en, están en Spotify, en, en YouTube. Quiero aprovechar la instancia, ahí está la cámara, por favor, para que nombren sus redes sociales. Bueno, nos pueden encontrar en redes sociales, en, en Instagram, como Peces Voladores Banda, nos pueden encontrar también en YouTube, como Jorge Coque Pulgar, entre paréntesis, Peces Voladores, porque parte de mi canal, pero después le damos cabida a este proyecto. Y también en Spotify como Jorge Coque Pulgar, donde también están las canciones que empecé a hacer el año 2020 y a subirlas, y que también hoy día estamos subiendo las canciones de peces voladores. Ya llevamos tres canciones, que son Soltar, El Sol y Hombres Azules, y se vienen más canciones. Estamos en, en esa etapa de poder grabar, hacer las mezclas y poder ir subiéndolas para que la gente las, las vaya conociendo. Eh, porque, bueno, a mí me gusta el cine, eh. Eh, una de las películas que me, que me ha... Me recuerdas con los títulos que diste, son los eh, Men in Black, los hombres de negro. ¿Tú hombres azules? ¿Por qué hombres azules? Será por la nueva escenografía que tenemos acá. Claro, no. Oye, eh, Al tono. Linda, muy bonita la, linda, linda. la escenografía. Hoy hemos visto eh. los capítulos anteriores del año 2023. Eh, se nota el, el avance, ya el, el crecimiento. Sí. Eh, no, bueno. Así que felicitaciones, J. Eh, mira, hombres azules porque el, en la búsqueda de la evolución de las personas y de ser mejores personas. Eh, en, en eso, ¿ya? porque también podríamos asociarlo a Avatar claro. pero, pero Hombres Azules es una canción que viene, si yo te digo es del año 2000 está escrita que la hemos ido modernizando para que suene más actual pero es una canción que surge mucho antes de eso es como eh, tú cambias de color como tú evolucionas a eso es el concepto mira que bien, bueno yo te salto el pelo muy cortito Yeah. Yeah. Yo lo usaba muy largo. He, he ido, bueno, <laughs> la <de> la <laughs> hemos ido sí. evolucionando. Sí. Yo antes era, era más gris, ahora soy más colorido. Entonces, siento que también los colores van vida. En el caso tuyo, Yuri, ¿qué, qué me dices? Sí. La vida sí. está llena de colores. Sí, está llena de colores. Y bueno, dicen que los Matices. colores los colores no existen, depende de las dimensiones y las distancias de la luz del sol. Eh, y eso hace que, que los colores tú los escojas. ¿En qué colores vivir? Entonces, ese... Escoger esos colores, esa gama de colores en la vida, eh, tú escoges los más luminosos siempre o, o te vas hacia el lado oscuro, ¿no? como ocurre con, con algunos estados. Eh, como Star Wars. Claro, como Star ah. Wars, te vas al lado oscuro de la... Entonces, eh, sí, los colores son muy importantes en, en la vida porque afectan nuestros sistemas neuronales y hacen que estemos eh, en otros estados. Así que, sí, los colores son importantes. Oye, yo eh, estamos ya... Nuestros directores estamos llegando a dos minutos al término del programa, yeah. pero no le estoy sobando el lomo con lo que les voy a decir, pero estoy gratamente sorprendido con ustedes, eh, se ven que, que son unos estudiosos de la música, que eh, están haciendo música por, por pasión, por vocación, Exacto. y eso se siente y, y ustedes lo transmiten hacia mí. Así que felicitarlos por lo que están haciendo, desearles que tengan un año venturoso, eh, lleno de muchas sorpresas y que, y que viva la música hoy y siempre eh, en este espacio televisivo y en donde haya música, eh, que por favor la sigan potenciando mucho más. Oye, eh, <coughs> palabras al cierre Coque, eh, en el caso tuyo, y luego vamos contigo, Yuri. Ahí está la cámara, por favor. Bueno, agradecer a JL por el espacio, por la invitación. Un eh, placer. De verdad que para nosotros... Eh, un tremendo incentivo poder estar hoy día acá en el programa y poder contarle al mundo que existimos. Y esta es una excelente plataforma como para mostrarnos a distintos lugares del país y de otros países también. Así que muchas, muchas gracias por la invitación. Y, eh, y esperemos estar en más adelante y contándole más, más de cosas de lo que vamos haciendo. Mira, más que la puerta, te dejo los tremendos ventanales abiertos. Super, en sí. el caso tuyo, Yuri. Muchas gracias por la invitación, JL. Eh, estamos gratamente impresionados ¿no? por esta invitación. Me recuerda mucho los programas de David Lederman, Estados Unidos. Muy bonito la fotografía, sí, muy lindo, así que te felicito por eso. Muchas gracias. Y a tu equipo, por supuesto. Y también invitarlos. vamos a seguir trabajando y para lanzar eh, nuestro LP, como diríamos en el pasado. Eh, con buenas canciones y algo honesto que estamos haciendo porque nos nace y nos produce alegría hacer música. Esa es la base de esto. Buenísimo. Oye, eh, ustedes en casa detrás de la pantalla <coughs> se estarán preguntando, oye, ya, oye, JL ha estado hablando con dos músicos que cantan, que componen, que bla, 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 pero no han cantado nada. Bueno, les voy a decir que ahora vamos a ir a una pequeña pausa con nuestros sponsors. Porque luego, al regreso, vamos a estar en vivo y en directo escuchando a mis amigos que dan vida a peces voladores. De esta forma nos comenzamos a despedir y el compromiso de volver la próxima semana con nuevos e interesantes invitados. Bendiciones. Bien, partimos con esta hermosa zapatilla de la familia Nay, que está en todas las tiendas de Casa Ani del Gran Valle de la Concagua. Si te gusta, está en color burdeo y también. En color negro. Continuamos con nuestros sponsors. Comercial Automotriz Independencia es una empresa del Valle de la Concagua, dedicada a la prestación de servicios automotrices y comercialización de neumáticos, baterías, lubricantes, repuestos y accesorios. Entre sus proveedores se encuentran los mayores importadores de autopartes del país, abierto de lunes a viernes de 9.15 a 19 horas y sábados de 9.15 a a 14 horas. Fagalde e Ingeniería en Climatización son una empresa con más de 7 años que los avalan. Nuestro valle se caracteriza por las altas temperaturas en verano y las bajas temperaturas en invierno. Por lo mismo, necesitas climatizar tus espacios con profesionales en el área. Toda la información está en la parte final del video. Fagalde Ingeniería en Climatización. La Ruca Restaurante el gran sabor del Valle de la Concagua, abierto todos los días del año, desde las 12 a 20 horas. Una tradición de cuatro generaciones al servicio de la gastronomía típica de nuestra tierra. Gran variedad de platos, postres, ensaladas y los mejores vinos de nuestro valle. La ruca, tradición y sabor familiar. Hola, somos Peces Voladores y esta es nuestra canción Soltar.